El año comienza con un incendio en el barranco de Mosquera, entre Almedíjar y Azuévar, una zona de especial belleza y relevancia dentro del Parque Natural de la Sierra Espadán. Los bomberos de la Generalitat están trabajando las labores de extinción de un incendio declarado el lunes por la tarde en el término municipal de Azuévar, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Una llamada al teléfono de emergencias 112 a las 7:30 de la tarde alertó de la existencia de este incendio en una zona forestal en el barranco Mosquera de Azuévar, una zona forestal, como decíamos, de pino y alcornoque, alejada de la población. Un total de 5 brigadas de la Generalitat se encuentran en este momento en la zona, aunque por el momento se desconoce la superficie afectada. El incendio se declara en una jornada en que 4 provincias de Aragón y Comunidad Valenciana están en alerta amarilla, donde, según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén rachas de hasta 70 kilómetros en Castellón y en Valencia. Con ello, las tareas de extinción se complicarán un punto más, puesto que la zona que se está quemando es bastante abrupta. El Ayuntamiento de Segorbe considera que está siendo bien tratado por la Diputación de Castellón por lo que se refiere a los planes provinciales de obras y servicios, porque aunque los municipios con más de 5.000 habitantes han quedado este año excluidos de las ayudas, los núcleos urbanos dependientes de la ciudad de Segorbe se han mantenido dentro de los planes, según dio a conocer el concejal de Obras, Ángel Berga. 3 actuaciones en las que se van a invertir un total de 60.000 euros repartidos a partes iguales entre Peñalba, Villatorcas y Casas Blancas. En la pedanía de Peñalba las obras se centrarán en la piscina infantil. El año pasado ya cambiamos y remodelamos toda la piscina municipal, digamos, del vaso de adultos, y este año intervendremos en la piscina de infantiles, donde intervenimos en todo lo que es la infraestructura, la coronación de la misma, hacemos la iluminación interior, porque le falta ahí iluminación pública para mejor plan de seguridad. Intervendremos también las escaleras de acceso y la pavimentación de la subida a la entrada. Mientras que en la pedanía de Villatorca los 20.000 euros de inversión se destinarán a mejorar los accesos a la depuradora. Hay un camino que está en mal estado para entrar las máquinas a limpiar. Vamos a intervenir también en la canalización de la infraestructura de la depuradora. Vamos a intervenir en un vallado que ya en un plan provincial anterior hemos hecho la plaza aquella que hay al entrar, que es una era grandísima, una zona verde, y lo que vamos a hacer es el vallado con rollizo de madera para que no tenga mucho impacto, y el vallado también de la calle que entra a Villatorcas, así como el comienzo de la bajada a Villatorcas, intervenir en los accesos. Asimismo, para Segorbe la actuación se dedicará a la zona de Casas Blancas, con la mejora del alcantarillado, así como la conexión al colector. Lo que se ha detectado que allí el alcantarillado es el que había antiguamente, que va libre, y lo que se va a hacer ahora es una conducción de alcantarillado y conducirla a depuradora, al colector. Entonces también haremos la contención de los muros que hay y las cunetas, urbanísticamente resolveremos aquello, y haremos el cerramiento de los almacenes municipales que están también ahí en aquel entorno, con una valla exterior que sea automática para no cortar el tráfico cuando entren los vehículos y dotarlo de mayor seguridad, porque aquello están los almacenes también de la policía donde hacen el acopio de los coches que se lleva la grúa. La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha acreditado a 33 empresas para que puedan comercializar sus productos y servicios con la marca Parques Naturales de la Comunidad Valenciana. El director general de Medio Natural, Alfredo González, ha afirmado que el objetivo de la marca Parques Naturales de la Comunidad Valenciana es la dinamización socioeconómica y la creación de empleo en los municipios ubicados en los parques naturales y su ámbito de influencia. Se trata además de aprovechar la oportunidad de poner en valor productos y servicios asociados a valores como natural, de calidad, sano y autóctono, que cada vez gozan de mayor valor en los mercados. Las 33 empresas acreditadas en 6 meses elaboran sus productos o prestan servicios en 11 parques naturales de la Comunidad Valenciana: Sierra de Espadán, Lagunas de la Mata y Torrevieja, Hoces de Cabriel, La Albufera, El Hondo, Puebla de San Miguel, Peñagolosa, Sierra Calderona, Sierra de Mariola, Turia y Carrascar de la Fonrocha.
Del total de empresas con licencia de uso en la marca, 4 producen y elaboran productos artesano, 18 a producto artesanal y 11 se dedican a turismo de naturaleza. Asimismo, el 12% de los productos certificados con la marca son artesanos, como calcetería, panadería y bollería, horchata natural y mermeladas y confituras variadas. El 55% productos agroalimentarios, aceite, vino, sal, verduras, hortalizas, miel, leche de cabra y extracción de corcho. Y el 33% restante pertenecen a casas y apartamentos rurales. Además, la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente está estudiando la solicitud de otras 7 empresas para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos en el decreto de la Generalitat para la obtención de la licencia de uso de la marca. Según los cálculos de la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente, unas 250 empresas podrían producir y comercializar sus productos y servicios con el certificado Parques Naturales de la Comunidad en los próximos 2 años. Con el fin de informar sobre las ventajas del uso de la marca y los trámites que deben realizarse para su obtención, la Consellería de Infraestructuras y Medio Ambiente ha mantenido reuniones con un centenar de empresas que operan en el ámbito de 10 parques naturales de la Comunidad Valenciana. La Consellería de Gobernación destinará durante el año 2012 un total de 215.000 euros con el fin de mejorar la dotación de instrumentos musicales y favorecer su reposición en el ámbito de las asociaciones musicales sin ánimo de lucro dedicadas a la difusión musical, contribuyendo de este modo a mejorar la oferta musical y la formación de calidad de los músicos valencianos. El plazo de preinscripción de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, cumple su compromiso de poner en marcha cuanto antes el grupo de trabajo que anunció en la cumbre de Cabanes para mejorar la coordinación y el servicio que presta la institución provincial a los ayuntamientos. Así, el pasado martes, después de mantener una reunión con el nuevo diputado, José Luis Jarque, les encargó a él y a Miguel Barrachina que lideren esta iniciativa. Barrachina lo hace en su condición de responsable de las áreas de Hacienda y Contratación, que son las dos que más afectan a las relaciones entre Diputación y Ayuntamientos, y que precisamente Moliner quiere ahora mejorar aún más. El papel de Jarque está relacionado con sus nuevas competencias como diputado de Asesoramiento y Asistencia a Municipios. Ahora serán Barrachina y Jarque los que concretarán el plan de trabajo con el presidente de la Diputación, con el fin de que en enero pueda estar constituido el equipo de trabajo, que también integrarán algunos alcaldes y técnicos tanto de la Diputación como de los propios ayuntamientos. Javier Moliner ya había anunciado que quiere tener en marcha durante la primera quincena de enero este grupo de trabajo para que comience a dar resultados de inmediato. Este fue uno de los principales compromisos que asumió Moliner en la cumbre de alcaldes celebrada el pasado día 12 en Cabanes y a la que acudieron más de un centenar de responsables municipales de toda la provincia. El Club de Fútbol Sala Segorbe ha decidido organizar el próximo domingo una espectacular tarde de fútbol sala que tiene como objetivo principal recaudar alimentos no perecederos para la Asociación Cáritas Interparroquial de Segorbe. Desde la Junta Directiva del Club se ha considerado necesario arrimar el hombro en estos momentos difíciles y tras ponerse en contacto con la Concejalía de Asuntos Sociales de Segorbe y con los responsables de Cáritas, ha preparado un partido de exhibición entre los componentes del equipo alevín por PAL y un triangular en el que se enfrentarán el Tecopal, el campeón de la pasada Liga Kibuk y una selección de jugadores de la Liga Local Kibuk. La tarde dominical pretende convertirse en una auténtica fiesta en la que, además de contar con el espectáculo que siempre ofrecen los más pequeños del club y de presenciar un atractivo triangular, el club ha preparado animación y numerosas sorpresas para todos los aficionados. Como única condición, el Club de Fútbol Sala Segorbe pretende que todos los asistentes que acudan al pabellón traigan consigo lotes de alimentos no perecederos, entre los que cabría destacar arroz, legumbres, aceite, atún, harina, azúcar, quesitos en porciones y tetrabricks de leche. Toda la recaudación que se obtenga será entregada a la Asociación de Cáritas Interparroquial de Segorbe para que ésta distribuya los alimentos entre las familias más necesitadas.
Cabe recordar que Cáritas Segorbe distribuye alimentos entre más de 50 familias segorbinas, a las que ayuda a solventar sus graves problemas económicos gracias a la solidaridad y al trabajo de instituciones y de cientos de ciudadanos anónimos.